¡Aló, aló! Muy, también pueden ustedes saludar. ¡Hola, gente bonita! ¡Hola, gente bonita! ¡Ay, ay, ay! No te queremos juntar eso. Chequen esto, amigos, ¿eh? Chequen esto. No es Game of Thrones, pero casi. Ahí, échenle un vistazo al detallazo. Bienvenidos, mi familia Puma. Tenemos a Lalito presente en la casa. ¡Hola, hola, hola! Hola, chicos. Nuevamente aquí estamos en esta sesión virtual. Aquí en la jornada de bienvenida. Otra vez, nuevamente aquí con la sesión de origami. ¿Qué vamos a tener el día de hoy? Gracias por compartir. No, de qué, gracias. Yo estoy muy interesado en cómo podré llegar a hacer una de estas piezas ahorita o qué vamos a hacer el día de hoy. Sí, el día de hoy, traje algunos modelos, como bien lo mostraba nuestra compañera. La profesora Marcela. La profesora Marcela. Ajá. Sí, había hay algunos modelos que sí son un poco complejos. Pero el día de hoy vamos a aterrizar algunos modelos. Sí, les presento algunos modelos que igual los podemos compartir. Recuerden, yo estoy en la Deporteca de Economía y ahora que entremos otra vez a actividades, yo les invito a que participen en el taller. ¿Sí? Super, bien. Muy bien. Para esta ocasión vamos a empezar con una hoja de papel satinado, bien, vamos a doblar nuestra hoja por la diagonal. Marcamos. Listo. Desdoblamos. ¿Sí? Ahora, bien, este borde que está aquí lo vamos a llevar a la línea que acabamos de marcar, la línea diagonal. Y guardo la navarrete en acción, origami. Festival virtual de bienvenida, la dirección de Anda Deportivo. Del otro lado, ¿vale? Bien, ok. Lo trae para ti. Sí, muy bien. Vamos a doblar a la mitad. Aquí. Ahora vamos a realizar este pliegue hacia abajo, así, para marcar este doblez. ¿A qué altura? Más o menos, calcúlale 3 deditos, más o menos así. Nada más para que le des este doblez, así, eso, sí. Márcalo. Ok. Lo vamos a marcar, lo desdoblamos y vamos a doblarlo ahora por dentro. Abrimos y lo doblamos por dentro, así. ¿Sí? Eso, pero con la punta hacia eso, con la punta hacia abajo, eso así. Sí, totalmente así. Me faltó un poquito aquí de. ¿Ves? Nada más para que se ajuste bien eso. Como si lo agarraras aquí. Así. ¿Así? Es así, que te quede de esta manera. Ahí está. Ahí está. Súper. Muchas gracias. Ahora, aquí tenemos este doblez. Lo vamos a sacar hacia abajo. Sí, aquí. Así. Y este doblez, perdón, este doblez lo vamos a llevar hacia arriba. Estábamos aquí, perdón. Ajá, hacia. Este lo vamos a llevar hacia arriba. Aquí. De esta manera. Desplegamos.
Sí. Esto es para que se nos pare nuestro modelo aquí. Aquí. Este es un modelo. Un sencillo. Como decíamos hace ratito. Sí, este es para abrir este. Para hacer este. Para tener un poquito de doblez con nuestro hacer un poquito de ejercicio con nuestros dedos, ¿vale? Perfecto. La vez pasada les comentaba, sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se llama? Un poquito más. Bueno, para este modelo, este sí, vamos a ocupar esta hoja. Una hoja tamaño natural. Vamos a doblar al centro, a la mitad, aquí. Bien. Aquí. Eso, así. Desplegamos. Esta punta la vamos a llevar a la línea que acabamos de marcar, al borde. Ahora lo vamos a hacer con esta esquina, hacia la línea que acabamos de marcar. Aquí. Ahora, este borde lo vamos a llevar a la mitad, hacia arriba, así. Que toque casi. Eso, que toque, okay. Que toque ese borde. Okay. Vamos a girar nuestro modelo y hacemos lo mismo del otro lado. Desarrolla mucho la concentración y la atención. Vamos a doblar esta cejita y la vamos a pasar abajo de aquí. Así. Y como nos comentaba ya nuestro profesor Eduardo Navarrete, quien se encuentra del lado izquierdo de la mesa, es el origami es el arte y igual, del, otro lado, del plegado y de papel así, sin usar tijeras ni pegamento. ¡Tarán! Ya tenemos un sobre. ¡Oh! Ahí cuando quieran mandar las cartas de amor, ahora que viene Navidad. Ahora se acostumbra mucho que el chat, que el WhatsApp, que hay que recuperar. La escuela antigua usaba aquí cartitas, ¿no? Sí. Además se va a sorprender la persona que reciba una carta en este sobre, la verdad, ¿eh? Sí, por la dedicación, amigos. Ahí dedicación se ve el amor. A doblar esta hoja. Y aquí lo podemos personificar. ¿A poco no, Miguel? ¿Qué sentirías si tuvieras una carta en ese sobre? Así hecho con harto amor. Voy a ir formando aquí mis figuras. No, Miguel, hasta muy bien. Habla, se quedó caray. Para el siguiente modelito traje también otra hoja de decorada. Vamos a doblar a la mitad. Bien. Desplegamos. Todo lo que ven en la mesa, amigos, déjenme platicarles y que lo ha hecho. Vamos a doblar el profesor Eduardo estos bordes a la línea que acabamos de con mostrar. Con sus manitas. Con este maravilloso arte de origami. Del otro lado hacemos lo mismo. Desplegamos y ahora lo vamos a hacer lo mismo, pero de manera horizontal. Doblamos a la mitad. Desplegamos, doblamos otra vez los bordes a la línea central, platícanos de como cuántos años llevas ya haciendo origami. Ay, híjoles, bueno, ¿qué será? Tengo 5 o 3. Llevan tantos que no se acuerda el profesor. Sí, tengo bastantito aprende
pues desarrollando este gusto, ¿no? Esta pasión del origami. Muy bien. Sí, sí tengo algunos años. Cuéntenos, profesor, ¿cómo es que usted llega al origami, a este arte que representa a nuestro medio? Qué bueno que me lo preguntas, Marcela, porque justamente aquí en las instalaciones de la alberca, alguna vez yo en el afán de querer compartir con la comunidad universitaria algo, me aboqué, me encontré por ahí unos libros de Gaby Colín, muy, muy esenciales, y empecé a hacer este arte, ¿no? Y alguna vez en los cursos de verano me invitaron a participar y dar un taller, y de ahí en adelante ya tiene buen rato, que serán unos 20 años. Tengo 28 aquí en la institución, yo creo que sí, es un ratito. Vamos a doblar, desplegar, vamos a doblar otra vez, regresamos. Estas puntas las voy a llevar a la línea que acabo de marcar, a las líneas que están ya marcadas, así, las cuatro, de un lado, del otro. Si me hace recordar al Papirolas, a un personaje que existía aquí en Ciudad Universitaria. Ustedes son muy chicos, son muy jóvenes. ¿Qué te todos, tomas, ¿no? Lalito? ¿Qué te tomas? No, la verdad, profesora, porque en ese tiempo, y no me dejará mentir, mentir la comunidad, pues, a ver, la gente, que teníamos aquí un personaje que se llama, que le decíamos el Papirolas, y compartíamos, él efectivamente vivía de esto, ¿no? Vivía de hacer origami, wow. Vivía de hacer papiroflexia, y lo encontrábamos en la zona cultural, aquí en los parques en los jardines de Ciudad Universitaria, en rectoría, y él compartía sus figuras con nosotros. Bien, ya nos quedó así, ya nos quedó las cuatro. Ahora, si vemos aquí tenemos esta cejita, la vamos a llevar al borde donde está los dos triángulos, de esta manera. Del otro lado de lo mismo. Aprovechamos en lo que van perfeccionando su figura para mandarle saludos a Adolfo González, a Antotoni González M, a Luz María Contreras, a Caprichitos de Temporada. Y desdoblamos. Y pues muchas gracias, amigos, por estarnos viendo. Ahí, si pueden sacarle una foto a su figura, qué tal les quedó, compártanla con nosotros ahí en los comentarios. Si tienen alguna duda, escríbanos y acá estamos pendientes. Nuestro profesor se la sabe de todas y nos resuelve ahí las dudas del origami. Sí, nos queda una cajita justo para regalo. Sí, ah, tenemos. Esa puede ir junto con la cartita, la llenan de chocolatines, sí. Cositas, mira. Sí, vean, hacemos dos iguales, nos complementamos. Y tenemos. Bien. Ah, y ahí ya las. Es que quedaron precisos nuestros dobleces para que quedara justo la caja sellada. Aquí nos queda. Estuvieron practicando todo el día. Ah, no es cierto. Sí, yo también quisiera mandar un saludo. Hoy recibí el mensaje de un sobrino que tengo en el norte de Polonia. Ricardo, si me estás viendo, te dije que te conectaras. Aquí estamos transmitiendo para ustedes. Bien, para nuestro siguiente proyecto, otra vez, vamos a doblar nuestra hoja con el color hacia abajo, a la mitad. Ustedes pueden empezar con nosotros, con estas clases, y ya después, cuando esto pase, seguramente en la Facultad de Economía, doblamos las cuatro puntas, Lalo, con mucho gusto, va a ayudarlos a crecer en este arte del origami para que logren hacer esos dragones increíbles, esas esferas, esas flores, todo, las amigos. Cuatro. Así que ténganlo súper anotado. Dani sufre un poco con los dobleces, pero ahí va. Poco a poco vamos trabajando, calentando los dedos, las muñecas, sí. Para que salga preciso. Muy bien, vamos a desplegar, y ahora las puntas
las vamos a llevar a la línea que acabamos de marcar. Cerramos las cuatro. Bueno, cerrado. Aquí cerramos. Dije, ay, yo estoy un paso más atrás, pero ya, ya entendí cómo estamos. Bueno, bien, si podemos aprovechar desde allí esta figura, vemos aquí, es un marco, ¿no? Es un marco, aquí podemos aprovechar para colocar nuestra foto preferida. La del perro, claro, la del pájaro también, ¿sí? Les acaba de dar el tip y el paquete completo el profesor Eduardo, la pero, carta... El contenedor para los chocolates y su foto con la novia. Vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. Tal. Volteamos. Muy bien, Lalo. Vamos a aprovechar y vamos a doblar a la mitad. Del otro lado lo mismo. Y como pueden ver, el origami mejora la concentración. Favorece la capacidad de atención, estimula sobre todo la imaginación, además y por si fuera poco, es relajante, hace que nos volvamos pacientes, fortalece nuestra autoestima al ver que lo logramos, activa nuestra memoria y aparte la pasas increíble. Estas esquinas las vamos a llevar al centro, aquí. Muy bien, de este lado. Pueden poner ahí música de relajación para que ustedes disfruten más hacer el arte con papel. Ahora que si lo prefieren, pues ponemos Nirvana también. ¿No? Metal. Cada quien se concentra con la música que prefiera. Vamos a... No convencimos al profesor con el metal, pero bueno, hay ustedes lo que les guste. No, más el metal, a mí también. Hay para todos los gustos. Yo soy de los Beatles para acá, ¿no? Así un poquito más. Regresamos y hacemos lo mismo del otro lado. Lo que se dice timbiriche para acá, ¿no? Timbiriche. Menudo y esa, ¿no? No digas menudo que se para ahí Miguel a bailar la de... Sí, que luego está por aquí. No, qué bueno que no está Miguel porque ya entraría aquí a la pista. Con la coreografía y toda la cosa. Regresamos. Y vamos a doblar aquí, vamos a marcar este. A mí me late, amigos, que es la flor que acompaña todo el... Todo el para, ay, les traigo la cara, ahora sí. Uy, yo quiero. Regresamos. Aparte no gastan mucho ni el papelito bonito, harto amor. Despegamos, aquí metemos nuestros dedos y ¡tarán! También de este lado, ¿verdad? Sí, de los dos lados, nada más para marcar el doblez. Nada más es justo para marcar este doblez, ¿no? Aquí abrimos y tenemos ahora sí la caja para los bombones, para el detalle. ¿Sí? Órale, Daniel, es que queremos ver la caja. Sí quedó. Ah, no, perdón, es que los que están haciendo origami son ellos, por eso yo no desarrollo la paciencia, perdónenme. Sí, es una caja, no crean que me salió otra figura extraña, sin forma, solo que... El profesor, pues como ven, ya tiene más de 20 años de experiencia y la verdad es que sus figuras son increíbles, como pueden observar, pero miren, ahí ya quedó. Ya. A ver. Si lo hacemos del otro lado, igual. Crucen los dedos que haya salido bien la caja. Si no cierra es por mí, ¿eh? Es porque a mí a lo mejor un doblez no quedó tan perfecto, pero miren. Ahí las manos fallaron, ¿no? Fallaron. Embonó, logró embonar. Tenemos nuestra caja. Miren, para el siguiente proyecto les traigo una composición que vamos a ejecutar de tres piezas, una sorpresita. Vamos a doblar papel hacia, vamos a doblar por la diagonal. Ahí
desplegamos y doblamos por la otra diagonal. Nos pregunta Pablo Luna. Desplegamos. Saludos a Pablo. ¿Que dónde puede inscribirse o si hay más clases de esto en este momento? ¿Tú tienes algunas clases por Zoom o hasta que regresemos? Pues mira, sí, como les comentaba la vez pasada, efectivamente yo pertenezco a una asociación mexicana de origamistas aquí en México. Nos reunimos el primer sábado de cada mes. Obviamente ahorita estamos pues todos nada más participando también en clases virtuales, pero sí ahorita que cuando regresemos a la nueva normalidad, cómo no, nos reunimos el primer sábado de cada mes allí en Coyoacán. ¿Sí? ¿Y tú, la asociación tiene alguna página donde puedan ver los trabajos que han hecho? No, ahorita ¿dónde puedan seguirlos? Ahorita también todo también se quedó detenido por lo mismo. Claro. Varios de nuestros compañeros pues sí también son, pues somos apasionados de esto, pero nos hemos solamente conectado un poquito, pero no tenemos ahorita nada pero sí en algún momento quisieran participar con nosotros. Claro, han venido creadores aquí en México, hemos tenido algunos congresos, algunas reuniones, algunas participaciones con gente que ha venido a participar aquí en México con nosotros. Ay, muy bien. También Mónica Lorena Rosales tiene una duda. Nos pregunta que si el papel picado forma parte de este arte del origami. ¿Tú qué dices, Lalo? Con toda esa sapiencia y sabiduría milenaria, contéstanos porque, oye, sí, es. Ok, sí. Esto del papel picado, o sea, sí lo vemos, ¿no? Es el papel china, lo hacen con una duya en donde le dan forma. Eso es otro trabajo. El origami, como bien les decía, es doblar papel, es nada más simplemente doblar papel sin tijera, sin pegamento, nada más que doblar papel. Ok, entonces el papel picado es otra técnica. Sí, es otro. Súper. Es totalmente otro trabajo. Sí, pues así es, amigos, cuando toda esta cuarentena termine y como decía el profesor Salvador de activación física funcional, tengamos ya el semáforo verde, a Lalo lo van a poder encontrar en la Deporteca, que está en la Facultad de Economía. Entonces ahí, además de encontrar mesas de ping pong y todos los juguetes de malabares y todos esos implementos que te ayudarán a ponerte activo, también van a encontrar este maravilloso arte del doblado del papel con Lalo. Así que ahí agéndenlo, anoten todo lo que pueden hacer, lo que van a poder hacer una vez que termine la cuarentena. Y veamos qué va a hacer Lalo, qué es la sorpresa que nos dijo que trae. Ahora vamos a doblar estas puntas hacia arriba. Del otro lado. Ay, perdón. Esta punta la voy a doblar hacia abajo, aquí. Aquí. No, pero estoy aquí. ¿Estás aquí? Sí, esta punta la vas a doblar. Entre esta y esta punta. Eso. Aquí, perdón. Eso es. Esta punta, así, aquí. Ahí te van a mostrar cómo va quedando, hacia dónde tienes que doblar. Sí, aquí se puede ver. Del otro lado, aquí nos queda una línea. Del otro lado lo volvemos a hacer igual. Si no, la sorpresa va a ser para nosotros cuando nos quede una cosa distinta a la que está haciendo el profesor Eduardo. Es que como aquí el papel no se aprecia, pero... Ah, ok, entonces de un lado y del otro. Y del otro no, ajá. Okay. Sí, de un lado y del otro. Volteo mi figura y lo voy a volver a hacer del otro lado. Hacia un lado, marco... y del otro lado. Si por alguna razón se atrasaron en algún doblez, recuerden que todas estas sesiones van a quedar guardaditas aquí en el Facebook de Deporte UNAM las van a poder ver las veces que quieran, pausarlas, etcétera. Aquí se queda. Lo vamos a aprovechar para aquí. Si ves,
aquí tenemos una especie de bolsita. Aquí es donde vamos a guardar este triángulo. Entonces aquí y me faltó el del otro lado. Sí. Y de acá. Y lo mismo hacemos del otro lado. Ajá. Exacto. Desdoblamos y lo guardamos aquí. También, como nos decía Neftalí, es una forma de reciclar todas esas hojas que en algún momento dices, ay, esta hoja pues ya no la usé, ya fue un documento viejín. Pues ahí puedes ponerte a hacer origami. Eso, ¿qué te quiere hacer? Sí, esa parejita aquí. El otro lado. Aquí. Así nos queda. Ahora esta punta la voy a doblar hacia atrás para marcar el doblez que tengo aquí. De un lado regresamos, nada más es para regresar aquí para ver. Mira, aquí observa, voy a desplegar mi modelo. Y voy a huecar, la parte de arriba voy a huecar. Justo voy a empujar hasta el borde que acabo de marcar. ¿Sí? Aquí, mira, aquí así nos queda. Nos queda nuestro contenedor aquí. ¡Tarán! Esta es una maceta. ¿Sí? ¿Y qué va en la maceta? Vamos a ponerle su tallo. Vamos a hacer el tallo para la maceta. Vamos a tomar por la diagonal. Desplegamos. Vamos a llevar un borde a las líneas que acabamos de hacer. Nos comentaba ayer un detalle importantísimo, profesor, que era remarcar muy bien los dobleces, ¿verdad? Sí, justamente como lo mostramos aquí, para llegar a la perfección de nuestros pliegues, porque luego se requiere de que sea preciso el doblez para tener una finura en el detalle, ¿no? Exacto. El terminado. Wow. El otro lado igual. Lo mismo hacemos del otro lado. Aquí con el pliegue, esto con el borde más pequeño. Muy bien, ¿verdad? Sí, no. O soy muy bueno Es usted muy buen, profesor, caray. Sí. Usted es muy bueno. Ay. Y del otro lado hacemos lo mismo. Que ayer Salvador se tardó 3 horas. Ah, no es cierto, no. Saludos a Salvador. Pero se entiende, porque el profesor le echó muchas ganas a su clase previamente y pues le faltó a lo mejor un poco de agua, hidratarse para que su mente estuviera completada. Exactamente. Ahora volvemos a adelgazar nuestro modelo por el lado más largo, otra vez, hacia el centro. Bien. Aquí. Del otro lado hacemos lo mismo. Y vamos a doblar esta punta hacia arriba
un poquito a la mitad, así, una pestañita aquí, así. Casi el centro. Sí, casi así, al centro, que no nos llegue hasta arriba, para que nos quede de esta manera. ¿Sí? Ahora sí doblamos a la mitad, aquí. Aquí vamos a meter, vamos a colocar nuestro. ¡Wow! Pues mientras van avanzando con la sorpresa, les voy a dar unos... Fase 2 completada. Fase 2 completada, muy bien, unos detallitos. ¿Sabían ustedes que en un comienzo el origami no se llamaba origami, sino que se llamaba oricata? Pero unos años más tarde, pues le cambiaron el nombre a origami, que viene de las palabras japonesas oru, que es doblar, y kami, que significa papel. Por la otra mitad, otra vez las puntas hacia el centro. Por la otra desplegamos, por la otra mitad. Ya, como profesor ya es experto, que no requiere ni recargarse en la mesa para que se quede la práctica, ¿sí? Aquí plegamos, así de esta forma. Y nos queda un cuadrado, ¿no? Aquí tenemos estas puntas, las vamos a llevar al centro, así. Estas puntas las vamos a llevar al centro, aquí. De un lado, hacemos lo mismo del otro lado. Y lo mismo atrás. Sí, marcamos bien. Y yo creo que ya sé qué van a hacer. Si van a completar el regalo. Vamos a desplegar. Aquí vamos a desplegar. La profesora no traerá por ahí su enchinador de pestañas. Ojalá tuviera pestañas, profesor, pero no. Bueno, vamos a ocupar este. ¿Le sirve un plumoncito? Vamos a ocupar. Super. No, pues está muy gordo. Mi aquí plumón. Tenemos nuestra. Ah, perdón. Ya nos quedamos aquí. Y vamos a huecar. Vamos a ir a huecar a nuestro modelo. Así. Para abrirlo. Aquí. Aquí estamos viendo figuras de tamaño, digamos, normal, pero ¿sabían ustedes que la figura más grande de origami fue creada en 1999 dentro de un estadio de fútbol y pesaba casi 790 kilos y medía 65.5 metros? Imagínense cuántos profesores Eduardo Navarrete se necesitaron para hacer esa figura, ¿no? Pues una cosa loca, amigos. Aquí vamos a...
Y la más pequeñita medía 0.1 por 0.1 milímetros. Y la hizo Akira Naito. Y se tuvieron que usar pinzas y un micrófono para... Un micrófono, ándale, es que aquí tengo el micrófono y pienso en el micrófono. Y un microscopio para hacerla, ¿eh? ¿Qué tal? O sea, nada, sencillo. Y ustedes aquí tienen la ventaja de que Deporte Universitario les traiga al mismísimo Eduardo Navarrete para enseñarles los secretos del origami. ¿Qué tal? Hacemos una pequeña inyección, un pequeño... ¿Pequeño orificio le hizo? Un pequeño orificio para poder colocar nuestra piel. Sí, lo adiviné. No, pues Neftalí ya quiere saltar por ese regalo, ¿eh? Quieto, Nefta, quieto. Ah, no, no es para ti. O quién sabe, pero espera. Ya le vio dueño. Ya le pusieron nombre. ¿Pero qué crees que dice Pastrana? ¡Ah! ¡No es cierto! No es cierto, Pastrana. Luego te hacemos uno a ti. Aunque sea una bolita de papel, pero algo te regalaremos a mí. ¿Tú sabes cuál es el...? ¿El mejor superhéroe del mundo? No, Origami no sé. Man. No, ah, ¿alguien del estudio sabe cuál es el...? Papiro Man. El mejor superhéroe del mundo. ¿Cuál es tu superhéroe? Batman. Spider-Man. Superman. Ándale, ese no. A ver. Aquaman. César Uribe, te mandamos un saludo. Sí. Superhéroe. Ya invítanos. ¿Quién es el mejor superhéroe del mundo? El mejor superhéroe del mundo es el Chapulín Colorado. No contabas con su astucia, no, ¿eh? ¿Por qué es el mejor superhéroe del mundo? Su escudo es su corazón. Es más noble que una lechuga. Tiene unas antenitas de vinil. Esa es una canción, profesor. Tiene unas antenitas de vinil que detectan la presencia del enemigo. Tiene un chipote chillón. Que no chilla. Que es mejor que el de Thor. Ahí sí, no me puedes decir que no. Tiene unas pastillas de chiquitolina que lo hacen. La hostia. El hombre. Que Ant-Man, ni que nada. Sí, no, Ant-Man. La goma. Sí. Pero sobre todo, ¿saben qué? Sobre todo, ¿por qué es el mejor? Porque hacía origami. Porque es mexicano. Ah, no, pues sí. ¿Sí? Ya nos ganó. A ver, maten esa. No, ¿qué pasó, profesor? ¿Sí? Nunca. A ver, que es que Hulk, que es que Superman, que ahí me decían que Batman. Nada. Y les traigo al Chapulín Colorado en origami. Oh. ¡Ah! ¡Jale! Ahora sí me sorprendió. Vamos a doblar. Ahora sí que no contaba con su astucia, profesor, ¿eh? Más, mire, si no acaba tiempo, ahorita le extendemos el tiempo, ¿verdad, chicos? Ah, no es cierto, no. Perdón a los que siguen, pero pues... No, todavía le quedan 10 minutos, profesor. En 10 minutos se hace 4 chapulines. Doblamos colorados sin problema. Hacia arriba. Como, mira, hubiera estado aquí mi hija, si dice, el chapulín colorado, seguramente. Este va a ser el regalo justo. ¿Para mí, profesor? No, del otro para Joana. Para un lado y del otro lado igual. Saludos a Joana Suyay, que es fan del chapulín colorado. Tiene ahí su sombrero. ¿Sí lo conocieron? Porque sí. Yo lo es, a chicos también y no desconocen el Chapulín Colorado. ¿Cómo lo van a desconocer? Es una... un ícono. Aquí lo tenemos, vamos a doblar aquí en medio, así nos quedan las... Ahora estas puntas vamos a doblarlas una hacia arriba. Ahora sí me tiene intrigada, a ver cómo haces un Chapulín Colorado, caray, con papel. Aquí ya estamos recalibrando las cámaras para que no se pierdan ni un detalle. El staff es todo un profesional, cariños, ¿eh? Cariños, queridos, amores, chiquitines y chiquitinas. ¡Tarán! Aquí está. ¡Salta! ¡Ay, caray! Sí salta. ¡Ay, me engañó, profesor! ¿Qué pasó? No, pues sí saltó. ¿No? ¿Sí saltó? ¡Ay! ¡Y todos decimos! Casi tira la cámara el otro chapulín colorado, ¿eh? Y aquí le vamos a... El chapulín salta. Tiene que ser colorado.
Chapulín creo que está dormido todavía. Sí, ajústalo más, ¿no? Se ajustan los chapulines, ¿eh? Sí. ¿Ya vieron? ¡Ah! ¡Salta! ¡Ay! Pueden hacer este concurso de chapulines, amigos, ¿eh? ¿Ya vieron? ¡Bravo! ¡Bien, profesor! Bien, hasta para... nos dijo, a ver, el chapulín colado y todos, ¿qué? No, ya se quedó ahí tiradito el chapulín, oigan, si no lo quieren, regálenmelo. Aquí, se va a quedar, sí. Vamos a doblar a la mitad nuestro papel. Desplegamos. Llevamos otra vez las puntas al centro. ¿Qué tal, amigos? Cuéntenos, ¿les salieron sus chapulines colorados? Sí, al menos sí saltaron los suyos. A ver si saltaron más que el de Daniel. Ah, no, ya lo ajustaste y ya saltó, ¿verdad? Saltó un poquito. Saltó bien. Está aprendiendo a saltar. Es que es un chapulín nuevo. Igual la otra. Un chapulín medio chapulín. Sí, allí en la Deporteca, como bien lo decía la maestra Marcela, tenemos nuestra liga de tenis de mesa, ahí donde pueden ustedes hacer uso de las mesas, ahí de tenis. Y tenemos a nuestro compañero Lemus, que se encarga de llevar los torneos y llevar también la capacitación, ¿no? Por si ustedes quieren ir a aprender tenis de mesa, él con su grupo de compañeros, todos de economía, todos universitarios, y nos comparten ahí también para aprender la técnica de tenis de mesa. Oh, muy bien, profesor. Por ahí puede ir cualquiera que sea de la UNAM, ¿verdad? O solo economía. Cualquiera, hasta chicos. Tenemos economía. Ya han llegado niños de iniciación. Por cierto, un saludo a los chicos de iniciación de la Prepa 2. ¡Oh, iniciación Prepa 2, bienvenidos! Y ahorita que me acuerdo también a nuestras escuelas de sistema incorporado, justamente todos los años nos visitan y espero que el Colegio Oparín, cada año nos visitan aquí en las islas. Y bueno, pues un saludo también a todos. Un saludo al Colegio Oparín, es verdad, a Michelette, que son los que nos visitan año con año, para hacer también, qué bueno que me recordó, profesor, dentro de todas las actividades, y por si fuera poco, además, también tenemos paseos ciclistas, en los cuales los llevamos a conocer algunas de las instalaciones deportivas de la universidad, y se les platica un poquito, pues, de qué están viendo, qué actividades se dan ahí, etcétera, etcétera. También tenemos un paseo muy padre que se llama senderismo y que se lleva a cabo en el Jardín Botánico. Por si tú no lo sabías, aquí en la universidad tenemos un jardín botánico. Así es, el Jardín Botánico de la UNAM está a cargo del Instituto de Biología de la UNAM, digo, infortunadamente ahorita pues está cerrado, pero ya pronto yo espero que regresemos a la normalidad, que ya tengamos nuestro semáforo verde, vamos a poder ir al Jardín Botánico, se les puede dar el paseo y pueden conocer pues toda la vegetación que hay en el país reunida en un solo lugar. Hay cactáceas, hay agaváceas, hay un montón de ejemplares padrísimos que ustedes tienen que ver, amigos. Y el lugar es hermoso. Recuerden, todas estas actividades las tiene Deporte UNAM solo para ti. Compañero, compañera, compañere universitario. Sí. Bien, estamos terminando aquí una... Esta figura es la corona del rey.
Esta muy solicitada porque justo no la pido. Yo la ocupo para personificar el Día de Reyes, ¿no? Ay, ese es cierto, qué bonito. Esta es la corona del rey. Ya llegó el rey por su corona, caray, mira nada más. La que traigo yo. Eso es, miren, para que también funcione, amigos. La corona del rey sí funciona. No. Ah, no, te acaban de humillar, Daniel. La corona del rey. Es que... ¡Oh! ¡Qué bonito! Rey Dani. Así es. Y ahora en adelante, Rey Dani, por favor. Sí, así que, ¿qué? Sí, ¿qué? ¿Daniel? No, nada. Rey Dani, béseme la mano. ¡Ay! No, Lalo, acabas de crear un monstruo. Entre eso y su protector, el Chapulín Colorado, no, hombre, ¿quién lo va a aguantar? Cuidado, ¿eh? Cuidado conmigo. Una más. Rapidito, ¿sí? La ejecutamos. Sí, vamos a doblar. Sí. Por la diagonal. Aquí el tiempo es oro, entonces pues vamos a aprovechar este tiempo, doblamos por la diagonal. Sí, también recuerden que se van a reactivar los gimnasios urbanos y vamos a tener, pues hay bastantes distribuidos en la ciudad universitaria y también hay un proyecto padrísimo para llevárselos a ustedes, no solo aquí en CU, entonces estén atentos, pregúntenle a sus coordinadores y a darle, amigos, que la formación debe ser integral y el deporte es eso, esa parte integral de tu educación, así que amo a darle. Exacto, bien. Ahora esta punta hacia arriba. Hacia arriba. Eso. Desdoblamos este borde aquí. ¿Sí? Uh-huh. Y de este lado igual. Uh-huh. Sí. Eso, y todo esto, ¿vale? Para pisar nuevamente aquí. Pues bueno, amigos, aparte de que fueron testigos de la fabricación con papel del Chapulín Colorado, han sido testigos del nacimiento del nuevo rey. Sí. ¿Qué tal? Pues ahí tienen varias ideas para desarrollar en casa, no solo tú, estudiante de nuevo ingreso, para que mejores tu concentración, paciencia y demás, sino para que la hagas con tu mamá, con tu papá, con tus hermanitos. Ahí tienen una actividad súper familiar que pueden hacer solo con papel, amigos, su imaginación y sus manitas. Sí, este modelo de tres piezas lo vamos a desplegar aquí, así. Aprovecho para mandarle saludos a Nicole Licea, no le habíamos mandado saludos. Estas puntas las vamos a meter aquí. Y a Felipe Guadarrama, que le manda un saludazo al profesor Lalo. ¿Qué tal, Ahí te están checando, Lalo, te están checando. Adolfo González, muchas gracias por acompañarnos. Claudia Bonilla, Valerie, Erika. Híjoles, sí, nos dice que están bien padres las figuras, pero que van un poquitín rápido para los principiantes. No se apuren, lo pueden pausar, ¿no? Pueden regresar el video. Exacto, sí, qué bueno. Pueden pausarlo. Y recuerden, a mí me pueden encontrar en la Deporteca de Economía. Todo esto lo tengo allá y tenemos el tiempo también para poder compartir con ustedes. Bien, ya nada más, bueno, ya unimos nuestra pieza, atravesamos nuestra figura y este es el al polímetro. Sóplele, joven. Sóplele, joven. A ver qué tan grande. No, pues ya, directo al torito, chavos. Chequen eso, amigos, por favor, Miguel. Y bueno, para terminar, este es un modelo que me enseñaron en un congreso. Para terminar, ¿sí?
¿Me das tiempo? Dale, dale. Sí, y bueno, pues nos vemos ahí, en la... Ahí a la cámara. Nos encontramos nuevamente en las islas y en el mundo. Pues bueno, la